Bueno, y ahora ya sí, Salvador Agustín. Tiene la palabra. Buenos días, muchísimas gracias a todos por su presencia, por el interés que muestra hacia el Festival de Cine de América de la Puebla. Como ha dicho hace un momento Eduardo Campoy, es mi primer año como director del Festival Iberoamericano de Huelva y también es mi primer año como director de cualquier festival, porque nunca jamás he hecho un festival. Todavía no he hecho esto, estoy intentando que se haga a partir del sábado. Ahora lo único que he hecho ha sido preparar un festival, pero todavía no he hecho un festival. ¿Qué es el Festival de Huelva? Yo creo que la mayoría sabéis mi noticia, pero yo quiero recalcar tres aspectos que me parecen fundamentales que definen lo que es el Festival de Huelva. En primer lugar, es un festival que lleva 28 años, este año cumple 28 años, dedicado a ser plataforma del cine iberoamericano en España. Yo creo que esa es su mayor grandeza, ¿eh? Y hacer lugar de encuentro, ¿eh? Lugar de encuentro del cineasta iberoamericano que desde hace muchos años encontró en Huelva un lugar de acogida. Yo recuerdo que en el año 82, por primera vez, trabajando, estando en Televisión Española, dedicado precisamente a la relación con el cine, con la industria cinematográfica, fui por primera vez al Festival de Huelva y fue para mí una verdadera sorpresa ver ese ambiente de hospitalidad que se producía con los cineastas iberoamericanos que se encontraban allí realmente en su casa. Allí ese año pues tuve ocasión de conocer entre otros Famistaray, y allí he conocido a todos los directores que luego han sido grandes figuras, las figuras que actualmente están en las carteleras y que están haciendo que ese cine iberoamericano, latinoamericano, sea cada vez más potente. Toda la gente pasaba por allí, había un ambiente, un clima muy familiar, muy amistoso. Y a mí realmente me pareció un festival que a mí personalmente me gustaba mucho, y me encontraba muy a gusto. Ese es el Festival de Cine de Huelva y esa es la idea que yo he querido continuar o no sé si recuperar, porque tampoco sé muy bien, en los últimos años yo he asistido al festival, pero es probable que en los años 90, por distintas circunstancias, quizás también por la famosa crisis de crecimiento, es posible que el festival a lo mejor no sea tan caliente como aquel que yo recuerdo. Yo no sé muy bien si este año yo voy a conseguir ese calor, no yo, sino mi equipo, ese calor que yo he encontrado en Huelva, cuando yo tantas veces he ido, pero eso es lo que más me gustaría a todo. Lo que más me gustaría es que el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva fuera un lugar de encuentro, fuera un lugar de acogida, en donde los cineastas iberoamericanos, los cineastas españoles, los cineastas europeos se encontraran, hablaran de cine y luego pues de ahí surgen las coproducciones, pero sobre todo surge la amistad, surge la relación que es la que da luego origen a todo lo demás, ¿no? Lo que para mí es lo más importante de ese festival. ¿Cómo me he planteado yo este año el perfil de la programación? Básicamente hay dos elementos que definen la intención que yo he querido dar a la programación este año. Por una parte, el festival se abre con una película que se llama Historias Mínimas, había otros tenido referencia de ella, y se termina o concluye con Carlos contra el mundo. Son dos películas
al modo de ver sencillas, son una película representa un nuevo cine o un cine latinoamericano que me parece interesante, me parece que está abierto, que conecta, que abre, y Carlos contra el mundo es una pequeña película que representa el nuevo cine andaluz. Esos son un poco los dos hitos que yo he entendido que dieran criterio al festival. Centrarlo en lo específicamente iberoamericano, el festival de Huelva se celebra ahora en noviembre, ya se han celebrado muchos festivales a lo largo del año, ya se han visto muchas películas iberoamericanas en otros festivales, y por tanto es difícil hacer una programación a concurso que sea extraordinaria, porque no hay tanta producción, pero lo que sí que tenemos es precisamente porque todo ha pasado por otros lugares, lo que sí tenemos es la posibilidad de ofrecer una muestra amplia, que sea un recopilatorio, que el que vaya a Huelva, invitado de aquí o invitado de allá o el propio ciudadano de Huelva, encuentre allí fácilmente en un par de cines todo lo mejor que el cine americano ha hecho durante el año. En la sección oficial va a encontrar cosas inéditas, con más riesgo, inéditas en España, por supuesto. En la sección rápida, sección informativa, rápida, por la referencia al parque colombino tan querido allí, en la sección rápida pues se van a encontrar todas esas otras películas que han estado en otros festivales y que han tenido un especial interés, algunas otras incluso que no han estado en otros festivales pero que por alguna razón no han podido entrar en la sección oficial, y hemos abierto otra sección, la pantalla, que como su propio nombre indica, son películas que están en cartelera precisamente para que también se puedan encontrar allí, pues porque alguien se le ha escapado o para revisarlas, ¿no? Con todo ese conjunto, pues tenemos aproximadamente unas 40 películas de cine iberoamericano del año, al que se suman otros cuantos títulos de cine documental, de largos documentales que son igualmente cine. Y todo ese conjunto es lo que se ofrece como esa muestra. Ahora vamos a repasar un poco las secciones, no me hablo nada. Y por otro lado, tenemos la sección de cine andaluz, en donde ha sido un buen año de cine andaluz. Va a haber 5 películas de cine andaluz hechas este año, lo cual está muy bien, más una buena muestra de cortometrajes. No hay ningún festival en España dedicado al cine andaluz, y yo creo que está bien. Yo creo que está bien que tenga un lugar, que tenga un punto de apoyo, ¿no? para proyectarse, para encontrarse también y para evaluarse también como una cultura dentro del cine español. Este es, digamos, el perfil general del festival, que obviamente se completa con lo que yo considero que es el punto fuerte, ¿vale? Que es el homenaje a Rothenstein. Voy a, una vez dicho, digamos, lo que es el perfil global, voy a detenerme poquito solamente en explicar cada una de las secciones, ¿no? Sobre todo la sección oficial, donde, como digo, hay 12 títulos, los tenéis en el listado. Tenemos el bonaerense de Pablo Trapero por Argentina, Tan de repente de Diego Lerma en Argentina, Malasatá de Caín en Luz de Brasil, Una vida en secreto de Susana Amaral de Brasil, Nada más de Juan Carlos Cremata de Cuba, Tres noches de un sábado por Joaquín Izaguirre de Chile, El furor de Víctor Raval de España, Una pasión singular de Antonio Gonzalo de España, La estrella del sur de Luis Nieto, una producción uruguaya, Argentina, España, en
también algunas de las anteriores, completamente nada, también es coproducción con España. Japón, de Carlos Brigada, que es también México-España, O principio de la incerteza, de Manuel Oliveira, de Portugal, y Los a la China, de Andrea Sarmiento, también coproducción de Cuba, Portugal y España. La muestra, esta muestra de 12 películas, bueno, recoge un panorama de estilos y de géneros variados. Hay una parte que conectaría con lo que a mí me parece que es más característico del nuevo cine latinoamericano, que es una especie de contacto con la realidad, con un nuevo realismo, con toques, con una aproximación casi documentalista de la sociedad, pero también esto se mezcla con comedias, con biografía, con cine político, en pequeñas dosis, como nostálgico más que nada, y incluso tenemos alguna muestra de Dios Folletín, como sería Cosa la China, que parecía Sarmiento, ¿no? Incluso el carácter literario que se le da a su obra, pues directores como Manuel Oliveira o la propia Susana Amaral. Yo creo que es una muestra interesante, pero sobre todo lo que yo veo de común a todas ellas es que todas buscan cuestionarse la relación del individuo con la sociedad, ¿no? Con la sociedad actual. Todas ellas son películas que plantean preguntas, que plantean dudas, algunas de una manera más radical, otras de una manera más suave o dentro de esa apariencia más suave que a veces es engañosa de la comedia, pero todas ellas, en mi opinión, son películas que merecen estar en el festival porque van un poco más allá de lo que aparentan. Otro de los aspectos de los que me siento, quizás uno de los aspectos de los que me siento más orgulloso del festival, es del jurado internacional que va a presidir la competición y que concederá los premios. Un jurado en donde tendremos la personalidad de la literatura latinoamericana de la relevancia de Sergio Ramírez, donde está Aitana Sánchez Gijón, no creo que haga falta hacer ninguna referencia ni presentación, donde está un director de la categoría de Rui Guerra, grandes directores del cine brasileño, Santiago Tabernero, guionista, director del programa Versión Española, de Televisión Española, y amigo, todos ellos son amigos, Senel Paz, uno de los grandes guionistas, yo creo que también conocido de todos, los grandes guionistas cubanos, digamos que también español, que también ha hecho bastantes cosas ya como guionista en España, Patricia Ferreira, una directora que después de una muy larga trayectoria en Televisión Española, en los dos últimos años con Sé quién eres y El alquimista impaciente, ha dado muestra de su talento y de su capacidad, yo creo que le queda muchísimo todavía que decir, y el productor Andrés Santana, también con una obra muy amplia como productor. Y además de su paso por la academia, etc. Todos ellos, yo creo que no necesitan mucha presentación. Lo que sí es evidente es que, en fin, para mí, para el Festival de Huelva, es, considero que es un lujo tener un jurado de esta categoría.
Como decía antes, la sección oficial se complementa con la sección informativa, la sección rápida, en donde hay títulos que reconoceréis, que habéis estado en San Sebastián. Lo que pasa es que espero que, como la oferta de San Sebastián es tan grande, pues que muchas de estas películas, algunos no las hayan podido ver en San Sebastián y estén interesados en poderlas encontrar en Huelva. Esa es la razón precisamente, ¿no?, por la que la ponemos, en Huelva. Títulos como El Oso Rojo, como Ciudad de Deus, como El Leighton, por dar algunas películas destacadas que estuvieron en San Sebastián, películas que están seleccionadas o candidatadas para los premios Goya, ya que ha explicado Joaquín Oristel hace un momento, incluso algunas películas este año, que es el premio que da la Federación Iberoamericana de Productores Audiovisuales, la PICTA, donde también, como se explica en Rosier, pues hay una selección de 6 películas que también se van a ver en Huelva. Es decir que la selección que hemos tenido que hacer de la sección rápida ha venido dada, por un lado, por la propia Academia, por otro lado, por la selección que ha hecho la Federación de Productores Iberoamericanos, y por otro lado, algunos títulos, o los títulos que hemos considerado más destacados de San Sebastián. Como yo no he querido tampoco que hubiera exceso de títulos en el Festival de Huelva, para un total de 90, que me parecen todavía muchos, pues bueno, se podían haber incluido algunas más, ¿no?, pero he preferido que haya menos títulos para que la gente se encuentre más en los cines, ¿no?, para que haya más gente en los cines, para que haya más oportunidad también para hablar, para que haya más oportunidad de que la gente se comunique, Entonces, eso ha hecho que hayamos limitado a conciencia el número de títulos. No hacerlo muy largo, pero en fin, están los títulos que están en la cabeza de todo el mundo, de los que se han visto este año. Es decir, está El Hijo de la Novia, La Cruz de Reinas, Cada Loca, y todos los títulos que hay son de primera línea. Está En Construcción, de Nacional de Cinematografía este año. En fin, todos los títulos, que no son muchos, son 2, 4, 6, 8 títulos, son sumamente representativos. Y dentro de lo que es la sección de cine andaluz, como digo, pues hay títulos como Piedras, conocéis, de Alonso Alazar, El Traje, que se está esperando en estos días, de Alberto Rodríguez, Oriente, de Chulo Gutiérrez, La Pasión Singular, que estará a concurso, y Carlos Contra el Mundo, que va a cerrar el festival. Son 5 largometrajes, los cuales, digamos, para la actual situación del cine español, que no es el año de mayor producción, como todos sabemos, y para lo que representa el cine andaluz, indudablemente supone toda una inflexión, todo un punto donde digamos que sería un punto de despegue de lo que es el cine andaluz. Luego, 10 cortometrajes nos van a permitir conocer la cantera de ese cine andaluz, del cual yo espero mucho. Tenemos 9 documentales españoles y latinoamericanos. A mí el cine documental, el largometraje documental, me parece uno de los géneros que más me interesan. Yo sería partidario de que desapareciera la separación de cine documental, como si fuera una especie distinta y se lo considerara igual que si fuera western o comedia. Pero en fin, todavía de momento la mayoría de la gente sí lo sigue distinguiendo como una cosa aparte, y basta bien representado en ese conjunto de cine latinoamericano
en Huelva este año. Hay un homenaje que cada año se dedica a un país de América, y este año se va a dedicar a Portugal, en donde bueno, pues, ya a proyectar un conjunto de películas muy recientes, de lo último que se ha hecho en el cine portugués, para asomarnos a este vecino del que sabemos generalmente tan poco, ¿no? Entonces, yo creo que la muestra es una muestra pequeña, pero muy seleccionada, y yo creo que resultará muy interesante saber qué es lo que se está haciendo ahí también, ¿no? Hay una sección que en Huelva tiene una gran tradición, que es la sección de cine infantil y juvenil, donde van colegios de la ciudad y de toda la provincia. Es el público más abundante, quizás porque los llevan, ¿no? Los llevan en autocar y porque además ese día se estatean de la clase. Pero lo cierto es que van al cine, ¿no? Y entonces, bueno, pues son el mejor público del cine de Huelva. Y son el mejor público porque es el más cuantioso, pero además son también el mejor público porque son la esperanza del público de Huelva. Son la esperanza de que la gente de Huelva no solamente sienta cariño por el festival, un cariño así nostálgico y de orgullo de que Huelva se hace ese festival, sino de que realmente van al cine, porque no van mucho. Y yo creo que la esperanza está precisamente en que estos jóvenes, estos niños y jóvenes que van a esa fiesta por la mañana al Festival de Huelva, pues que eso sirva para ligarles, para comunicarles, para meterles dentro del festival. Ahí se ha creado una paradoja, y es que durante años, yo con algunas personas ya mayores que fueron de niños a ese festival, tan mayores, decían que una de las razones por las que a lo mejor no va tanta gente al cine en Huelva es por los bodrios que se habían tenido que tragar de niños cuando les llevaban y tal. Bueno, es probable que el cine iberoamericano, sobre todo en el pasado, donde había grandes películas, pues a lo mejor no se pensara demasiado para los niños. Y que, bueno, pues a veces con un afán, digamos, demasiado militante, pensar un poco en los niños y que haya cine iberoamericano, pero que pueda ser visto por los niños, ¿no? La mayoría de las películas, de las 12 que se proyectan, son producción iberoamericana, básicamente españolas, 6 de ellas. Y bueno, espero que la respuesta de la reunión para saber si hemos acertado o no. Una, como ejemplo, de las películas que se van a presentar es El Rey de la Granja, de Gregorio Muro y Juan Zabalba, que para animar el cotarro, pues se va a presentar también en Huelva con parte del equipo, con algunos de los actores y tal, para tener un coloquio con los niños, cosa que yo creo que debería hacerse de una manera más habitual, ¿no? El que hubiera una mayor relación también con los niños en ese sentido. Que es la pieza clave del festival, que es el homenaje a Adolfo Alstaray. Para mí realmente ha sido una satisfacción enorme el poder que se dieran las circunstancias favorables para que Adolfo pudiera estar en el festival para poder hacer este homenaje a un director como Alistarain, que ha coincidido además este año con su gran película de Lugares Comunes, pero que yo lo tenía en la cabeza desde siempre, porque como conté al principio, yo reconocí a Adolfo Alistarain en Huelva con Últimos Días de la Víctima, el año 82, en donde ganó el premio Rodón de Oro. Yo estaba allí por Televisión Española y nos quedamos tan sorprendidos con aquella película de género que lo llamamos, hablamos con él y le contratamos para hacer el Pepe Carvalho,
Y a partir de entonces, bueno, pues mantengo con él una relación personal estupenda. Y bueno, este hombre no ha hecho más que crecer, ¿no? O sea, yo creo que es un cineasta enorme, y tener la posibilidad en Huelva de ver en su obra completa varias películas de ellas inéditas en España, a mí me parece que es todo un lujo, y yo de luego me siento muy orgulloso de poder ofrecer, gracias a la Generosidad de Adolfo, este homenaje a lo que me parece uno de los grandes directores, no solamente latinoamericanos, sino universales. Y poco más, quizás hacer una referencia a las actividades paralelas, de las cuales ha hablado aquí ya en parte, de las más importantes, es decir, el Foro de Coproducciones, para Huelva ser la sede de ese Foro de Coproducciones, pues colma esa ambición, de esa vocación de lugar de encuentro con el cine iberoamericano. Ser el lugar donde se presentan las candidatas a los premios Goya, pues es otro eslabón más en esa vocación de Huelva de ser la plataforma, la pantalla donde el cine americano se proyecta hacia España y hacia el resto de Europa, y también que recoge los impulsos del cine europeo hacia Iberoamérica. Y algunos elementos complementarios como el premio FICA que se vaya a dar allá, o el taller de guiones que por primera vez se va a celebrar también este año en La Rábida, un taller de guiones que hace la Fundación de Contenidos de Creación y que está, digamos, tiene el know-how del Instituto Sardas. Es un taller ya que tiene un gran prestigio y que para nosotros también es un orgullo que se convierta en La Rábida y el Festival Urbano en sede de ese taller. Y luego, pues, invitar a todos a asistir a Huelva, a hacer tertulias, a hacer coloquios, a hablar de cine, a que Huelva sea el lugar de encuentro que todos tenemos. Agradeceros a vosotros, agradecer a los patrocinadores, patronos, colaboradores que hacen posible que Huelva devuelva, y nada más. Muchas gracias. También en